Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Ya saben ustedes que esto es Elemento Vital, competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Estamos esperando dentro de algunos programas a jóvenes del Perú, del Uruguay, de Paraguay, creo que de Chile también. Como siempre, recibiéndolos para que nos ayuden a informar, formando sobre agua, muy importante, saneamiento, energía, ambiente y minería. Un programa que intenta desde hace muchos años hacer lo que hay que hacer. Esto es respetar, valorar, estimular, orientar en lo posible a nuestros jóvenes. Un programa de preguntas y respuestas. Lo va a decir nuevamente la directora, va a decir, no hay tiempo. Mi nietito juega, y lo digo porque hay una maestra que yo admiro tanto, del Otto Krause. Mi nietito juega con preguntados. Y están todos con los programas en la televisión argentina con preguntados. ¿Está bien o está mal? No, maravilloso, ¿no? En una televisión lamentable que haya programas de preguntas y respuestas preguntados es muy, muy bueno. Lo importante sería que si preguntan si San Martín es francés, alemán o argentino, y entonces alguien tiene que adivinar, porque no lo sabe, que por lo menos sepan después quién fue San Martín, que no se queden con preguntados. Los jóvenes que estudian acá, le damos un material, nos ayudan a informar y a formar. También en este programa está otro concurso que se ha intitulado Más cerca de tu historia, y que a mí me gusta decir e insistir que son los comunicadores de la buena noticia en materia de agua y cloacas. Tengo que saludar en la primera parte del programa al joven que me acompaña, mi amigo, Pablo de Mares. La directora me da el nombre como si me lo hubiese olvidado. Pablo, buenos días, amigo. Buenos días, Jorge. Un placer volver a estar con vos en el programa. Hemos charlado en el viaje. Mucho. Hemos hablado de Discépolo. Por ejemplo. Vamos a hablar dentro de unos instantes de una premio Nobel de la Paz de 17 años que ha dicho que no le vendan armas a los países pobres, sino que les lleven libros. 17 años. Malala. Sí. 17 años. Buenos días, Fernanda. ¿Cómo estás, linda? Muy bien, Jorge. Buenos días a todos. Participan hoy de la octava competencia sobre agua, energía, minería y ambiente. De Crespo, provincia de Entre Ríos, Melisa Natalie Minio tiene 17 años y está cursando quinto año en la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior número 35, Técnica General José de San Martín. De Ciudad de Buenos Aires va a competir Alejandro Latrechiana, que tiene 17 años y está cursando cuarto año en la Escuela Técnica número 1, Ingeniero Otto Krause. De Puelches, provincia de La Pampa, competirá Camila Alegre Arrece, que tiene 16 años y cursa segundo año en el Colegio Secundario Puelches. Para participar del concurso Más cerca de tu historia, han venido de La Cocha, Tucumán, Karina Soledad Quinteros, que tiene 18 años y está cursando séptimo año en la Escuela Técnica número 1. Y de Olivero, Santa Fe, nos contará su historia Joaquín Andrés Mena. Tiene 17 años y cursa quinto año en la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada número 8170, Juan 23. Bienvenidos. Tenemos que presentar el jurado. Atención ustedes. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días, profe. Un gusto estar acá nuevamente y gracias por invitarme a participar. Gracias a vos. Oscar Medinas, que representa a la Secretaría de Estado de Energía de la Nación. Gracias, amigo. En representación de la Secretaría de Minería de la Nación, nos acompaña, está con nosotros el doctor Carlos Germán. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día a vos, buen día a Jorge y buen día a los participantes de hoy. Un placer estar acá nuevamente. ¿Qué trenza, sí? Linda trenza, sí, ¿no? La ingeniera Laura Bacha, del Instituto de Capacitación de la FENTOS. Es para competir. ¿Sabés qué me dice la directora? Que no tenés ninguna trenza. ¿Qué es eso? Es una vincha. Ah, una vincha. Bueno, gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer. Está faltando el escribano, pero ya va a venir, ¿no? Ya va a venir. Bueno, tenemos que... ¿Cuáles son los temas del día, amigo? Bueno, ha dispuesto el jurado que los temas del día sean normas ambientales, estudios de impacto ambiental, la cogeneración energética e impacto de los proyectos mineros. Sobre esos temas van a responder los tres chicos de la competencia Elemento Vital. Bueno, estudiaron mucho, ¿no? Díganme que sí, estudiaron mucho. Sí, sí. Bueno... Ahora sí, entonces, vamos a agarrar la tableta, en castellano, ¿no? Es el
turno, ¿no? Es el momento de presentar a Melisa Natalí Miño. Fuera de cámaras, esta señorita que nació en Crespo, Entre Ríos, es entrerriana, me dijo que le dicen Meli, sus seres queridos y amigos. Por lo tanto, Meli, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va en el cole, Meli? Bien, dentro de todo. Así que fuera de cámaras me dijiste que vas a ser presidenta de la Corte Suprema de Justicia. No ¿sí? sé. ¿Jueza de la Nación, fiscal? Porque vos dijiste que vas a ser abogada, ¿no? Ajá. Bueno, de pronto durante el programa, a veces el programa cambiás y te destacás acá y terminás siendo una ingeniera jueza, ¿no? Bueno, ¿con quién has venido, Meli? Con mi mamá. ¿Tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Sonia. Sonia. ¿Y qué es Sonia para vos? La mujer que me acompañó durante toda mi vida y ahora en esta experiencia. Muy bien. ¿Tenés hermanitos, Meli? Hija única. ¡Oh, hija única! Ay, 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 cuando traes el novio que me has dicho fuera de cámara que tenés, lo van a estudiar de arriba abajo. Bueno, muy bien, Meli. Tengo que agradecer a las personas que hicieron posible que estés acá. Bueno. Como yo no tengo ninguna voz importante, escucha esto. Agradecemos a la empresa La Agrícola Regional que ha posibilitado la presencia de Melisa en Elemento Vital. Bueno, Meli, comenzamos. ¿Sí? Uh-huh. ¿Preparada? Uh-huh. Para afrontar lo que venga en la vida, ¿no? Sí. Vas a lograr todo, vos, cada uno de ustedes. Hay que tener coraje estar frente a las cámaras, ¿eh? Bueno, el director Alejandro Vaca ya puso por todo el estudio, viste, un montón de numeritos. Y tú decides, ¿cuál eliges? Primera ronda. Dos. ¿Cómo pensó la entrerriana, eh? La dos. Dice, a ver, la dos. Probables respuestas de las dos. La primera es facilito. Vamos a ver, 2 años, 3 años... 5 o ninguna de las anteriores. Y la pregunta es, ¿cada cuántos años, Meli, debe actualizar los estudios de impacto ambiental un proyecto minero de acuerdo al Código de Minería Argentino? Tienes 30 segundos, todo Crespo y Entre Ríos contigo, están mirando el programa. Tiempo, Meli. 2 años. Profe. Los estudios de impacto ambiental efectivamente se actualizan cada 2 años. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¡Felicitaciones! El Código de Minería lo dispone así. Vamos a aclarar que todas las etapas de la actividad minera presentan al comienzo de cada etapa su informe de impacto ambiental y luego se tiene la obligación las empresas de actualizarlo cada 2 años, que es lo que se preguntó. Bueno, muchas gracias, doctor. Tu turno, Pablo de Mares, Pablo de Mares. Gracias, Jorge. ¿Cómo Romano? Dice Pablo. Colega. Gracias. Es el momento de Alejandro Latrequiana. Ale nos visita desde la ciudad de Buenos Aires, de aquí cerquita. Es estudiante de la Escuela Técnica, la prestigiosísima Escuela Técnica número 1, Ingeniero Otto Krause. ¿Cómo estás, Ale? Estoy bien, por suerte. ¿Vos? Muy bien, gracias. Contanos, ¿con quién viniste? Bueno, ahí vine con la profesora Susana Palomino, que es la profesora que acompaña todos los proyectos de la especialidad de química en el Otto Krause. Bien. Esta profesora, quiero decir, perdón, sí, Pablo. Sí, por supuesto. Esta profesora, que hoy no la voy a entrevistar, pero en otro día, es una de las grandes maestras argentinas. Tenés el privilegio de tener una maestra, como se lo dije en el Congreso de la Nación, delante de muchísima gente cuando nos dieron un premio, que ama la profesión muchísimo. Ella y quien fuera su compañero, amigo, docente como ella, a mí me llenaron este estudio y estos estudios en distintos lugares de jóvenes talentosos. Dios quiera a todas las maestras y profesores de la Argentina tuviesen esa vocación de esta señora maestra con mayúsculas. Esto no lo digo yo, lo dicen siempre los estudiantes de química, de Otto Krause nada menos. Ale, habíamos hablado antes de comenzar el programa que ya estuviste en Elemento Vital el año pasado. Sí, así es. Recordanos cómo te fue, qué pasó. Y estuve en la primera ronda, sí, en la cual había un chico, creo que de Salta, sí, y con otro compañero también de la escuela Otto Krause, y paso él por una puntita, pero lo vi desde la semifinal. Bueno, Ale, tenemos que comenzar con la competencia. ¿Tenés todas disponibles? A excepción de la 2, vos dirás. Y voy a elegir la pregunta número 6. La número 6. Vamos a ver las opciones primero. Están en pantalla. Gasoil, fuel oil, gas natural o biodiesel. Preguntamos, ¿cuál es el combustible más utilizado en los sistemas de cogeneración
a nivel mundial. Tenés 30 segundos, Ale. Tiempo. ¿Te puedo pedir las opciones? Ahí están. Sí, ahí están en pantalla. El gas natural. El gas natural, respondió Alejandro. Sí, ingeniero. La respuesta es correcta. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. ¿Cómo como la más jovencita? Yo no recuerdo, 13 años, la primera vez que una chica de 13 años que tiene el coraje de presentarse frente a las cámaras, por lo tanto ya es una ganadora, Camila Alegre Arrece Pampeana, de Puelches, La Pampa. Buenos días, linda, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, pero tranquilita. ¿Sí? ¿No has tenido muchos días, sabemos, para estudiar? Sí. ¿Estás reemplazando a otros chicos? Sí. ¿Naciste en Puelches? No, nací en General Hacha, La Pampa también. Querida. Así que me contaste, fuera de cámaras, que no se entere nadie, nada más que 500 habitantes tiene esta localidad, Puelches. Sí, más capaz que un poco más, pero... Un poquito más, 600, 500, sí. 600, lo mismo. Así que se conocen todos. Sí, la mayoría. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao, ¿cómo te va? Sí, todavía siempre. Se deja el caballo, el auto, la bicicleta y ningún problema. Ninguno. Maravilloso. ¿Y el cole cómo anda, Cami? Bien. ¿Bien? Sí, bastante. ¿Cómo se llama tu escuela, querida? Secundario de Puelches. Secundario de Puelches. Muy bien. Estupendo. ¿Con quién has venido, Cami? Con mi profesora de geografía, Cintia, no me acompaña a todos lados. Qué linda, sí. qué linda carrera, profesora de geografía. Hermosa. Sí, muy linda. ¿Y vos tenés idea, siendo tan chiquita, así que vas a poder seguir estudiando? Sí, me gusta historia. También. Geografía, historia, profesora de historia. Bueno, yo te hago licenciada en historia y doctora en historia. Bueno, ¿está bien? Sí. Bueno, hay que agradecer, escuchá que vos. Agradecemos a la Intendencia de Puelches, encabezada por el señor Julio Daniel Jerez, y a su secretaria, señora María Julia. Bueno, Cami, tus amigos, mira, Ale, del Otto Krause, Meli, ella y el novio, te han dejado la 1, la 3, Leo, la 4 y la 5, ¿por cuál te decides? Por la 3. La 3, qué rápido fue Cami, por la 3. A ver, Cami, ¿qué dice la 3? Qué rápida que se está con esta tableta. Vamos a ver. 1946, 1956, 1966 o 1976. ¿En qué año se crea la Organización Internacional de Normalización ISO? Tienes 30 segundos. Todo Puelches mirando el programa La Pampa, todos los pampeanos que están en toda la Argentina quieren que gane vos. Tiempo. 1976. Ay, ay, ay. Lamentablemente es incorrecta. Bueno. ¿Podemos dar la respuesta? Sí, sí, sí. No, es claro, 1946. No ha pasado naranja, ¿eh? Porque son tres, cuatro rondas, son directora hoy. Tres rondas son. Así que no ha pasado nada. No te preocupes. Lo tuyo ya de estar aquí, a los 13 años sos una ganadora. ¿Hacemos una pausa, Pablo? ¿Puedo, Pablo? Vendemos, vender es servir, es comunicarse con el otro. No, no cambie de canal, por favor. Segundo acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner, la obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350.000 chaqueños. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. 45 años de permanente actividad, acompañando el crecimiento del país. Ecosur Bahía construyó la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Campana. Ecosur Bahía, trabajando para mejorar la calidad de vida de la comunidad.
Elemento Vital cuenta con el asesoramiento académico y respaldo institucional del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, ENOSA, la Secretaría de Energía de la Nación y la Secretaría de Minería de la Nación, dependientes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Presidencia de la Nación. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias. Segunda ronda rapidísima de esta competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Comienzo contigo, Cami. ¿Eh? ¿Sí? Tendrás todas las posibilidades para vos. Tú decides. ¿Cuál eliges? La 4. La número 4. Veamos. ¿Cuál es el tema que te va a tocar? Ya lo sabremos. La cogeneración energética. ¿Sabes algo de eso? Pero estudiar, estudiaste. Y tengo que leer como si supiese. Escuchá. El desarrollo sostenible del sector energético, Cami, está fuertemente relacionado con la mejora de la eficiencia energética, como has leído y has estudiado. En ese contexto, los sistemas de cogeneración están reconocidos como una de las herramientas principales para alcanzar los fines de mejora de la eficiencia energética. ¿Eh? La pregunta es, ¿qué es la cogeneración energética? Para lo cual tienes un minuto de tiempo, que es un montón, y toda la pampa contigo. Tiempo, Cami. El jurado en la primera y segunda ronda puede orientar, más en la tercera. La cogeneración energética es... ¿Cómo se define? ¿Cómo se define el estudio de...? ¿En qué consiste? ¿A partir de qué consiste vas a poder sacar la definición fácil? En el estudio de... de la energía... No puedo. Tienes mucho tiempo. Todavía tenés tiempo. Tranquilita, a ver. ¿Algo? ¿Puedes decir algo más? Después vas a tener que enseñar mucho a mí también sobre el tema. Vamos a dejar. No se acuerda. Sí, no, escuchamos todos, ¿eh? Sí. Porque es nuevo el tema. Sí. No, la cogeneración consiste en la producción de calor útil para un proceso industrial y energía eléctrica a partir de un mismo combustible o fuente de energía primaria. O sea, a partir de un mismo proceso obtengo dos cosas, energía eléctrica y calor. Eso es básicamente lo que se llama cogeneración. Después podemos decir muchas cosas más que están durante el programa. Pablo. Jorge, continuamos con la segunda ronda. Le recordamos a la gente, por si recién nos sintoniza, los chicos están respondiendo sobre temas que son complejos. Sí. Los recordamos: normas ambientales, estudios de impacto ambiental, cogeneración, recién vimos una pregunta referida a ese tópico, impacto de los proyectos mineros. Continuamos con la segunda ronda. Antes el turno de Alejandro Latrequiana, de la ciudad de Buenos Aires. Sale, nos volvemos a encontrar. Segunda ronda. Todas disponibles, salvo la 4. Vos dirás. Y voy a elegir la número 2. La número 2. Presentamos el tema. Cierre de minas. Preguntamos. Primero, tenemos que decir algo. Un proyecto minero moderno debe incluir obligatoriamente el cierre de la mina y la remediación de los impactos y pasivos ambientales. Ahora sí. Te preguntamos, ¿cuáles son los objetivos del cierre planificado de las minas o yacimientos? Tenés un minuto, Ale, tiempo. Bueno, como sabemos, una mina tiene un impacto ambiental, físico-químico muy importante y el objetivo de planificar el cierre es básicamente intentar devolver todo ese impacto al estado natural. Podemos complementar diciendo que se debe devolver el paisaje al mayor estado natural posible y se deben hacer análisis de suelo para saber si toda la contaminación química que tuvo el proceso de extracción minera se solucionó o continúa contaminando el suelo y en caso de ser así buscar una solución para que no lo siga haciendo a lo largo del tiempo. ¿Querés agregar algo más? No, esa es mi respuesta. Bueno, muy bien, respondió Alejandro, No, tenés 15 segunditos más, podés ampliar más tu respuesta, que venías muy bien rumbeado. Está. Por otra parte, la parte física, la parte química,
e intentar que... se me termine el tiempo. Se cumplió el tiempo. No, pero yo lo veía muy bien orientado, me gustó mucho tu respuesta, es correcta. Felicitaciones. Felicitaciones. Muy bien. ¿Qué tal, Meli? ¿Bien? ¿Bien? Sí. Todo bien. Segunda ronda, ¿eh? ¿Te gustó el tema que has tenido que estudiar, Meli? Sí, algunos sí. Algunos sí. Me interesó más lo que es la minería. ¿Más de la minería? Sí. Bueno, y si no te toca nada ahora de la minería, ¿cómo es esto? Esto es un juego. No es el examen para ingresar a la universidad. ¿Está claro? Los tres van a lograr lo que se propongan en su vida porque hay que estar frente a las cámaras. Y ni hablar esta señorita de 13 años nada más. Eso solo ya es un fenómeno. Bueno, muy bien. 1, 3, 5 y 6 te han dejado Cami y Ale. 6. La número 6. Qué rápido. La número 6. A ver cuál es el tema de las 6. ¿Cuál es el tema de las 6? Con esta tableta que es un avión. Impacto social de la actividad minera. Y que le sabías mucho, ¿eh? En el aspecto social, Meli, la generación de empleos directos e indirectos es el impacto más visible de los emprendimientos mineros. Pero hay otros impactos no menos importantes. ¿Eh? ¿Cómo decir? Se ve que sabés. Por lo menos tenés que mencionar dos impactos en el aspecto social, además del empleo vinculados con la actividad minera. Tu novio, tu madre, tus amigos, todo Crespo y Entre Ríos quieren que conteste bien. Tiempo. Otro de los impactos es el salario, ya que al ser una... al poner, o sea, abrir una mina, se hacen infraestructuras y se pagan un mejor salario. También tienen obra social, ya que para que estén cubiertos por si le pasan algún accidente o los hijos necesitan alguna atención médica, ponen centros de salud en ese mismo espacio por si los llegan a necesitar. Otro trabajo es la capacitación, ya que hay jóvenes muy chicos y los capacitan para que estén más concientizados. Te queda tiempo, ¿eh? A ver, no sé, no hay que hacer eso, 4 segundos, 3. ¿Qué tal? ¿Vos crees que contestaste bien? Sí. ¿Sí? Tu novio también cree, porque después está donde esté, está pensando, sí, contestó bien. Así vamos a ver qué dice el profe. Sí, contestó muy bien, Melissa. Correcto. Estoy leyendo la respuesta, por eso estoy comentando, que dice trabajo para las mujeres. Como un adicional de las ventajas que tiene una mina, y me estaba explicando yo por le estaba qué. Comentando así, sí. Todavía en cámara, que en uno de los yacimientos más importantes de la Argentina, el Bajo la Lumbrera, la mayoría de los vehículos los conducen las mujeres. Y yo te voy a permitir algo, porque vi una foto que me sorprendió. El camión no entra acá. No sé cómo se sube al camión. Y manejado, lo vi manejado por una mujer. Sí. Es una cosa impresionante. Pero con un muy buen sueldo, lo dijo ella. Y con la posibilidad, como tiene una nena, no sé cuántos días, creo que trabaja 15 días, después no trabaja 15 días. Claro, los regímenes de trabajo en yacimientos generalmente son 15 por 15 o sí. 12. Sí, una cosa así. Vi el camión, si el pleto lo puede manejar una mujer, yo me digo, ¿cómo me subo yo este camión? Pero es así. Bueno, dentro de unos instantes se va mi colega, después vuelve, ¿no? Pablo de Mares, e ingresa Fernando Romano, porque dentro de unos instantes, que es el próximo bloque, tenemos... el concurso intitulado Más cerca de tu historia. Porque hay que concientizarnos sobre la importancia que tiene el agua, las cloacas, el saneamiento, teniendo en cuenta que hay 1.000.000.000 de personas que no tienen agua potable en el planeta. En la Argentina tenemos muchos. Y nos encontramos con realidades que cuando los que vivimos en las grandes urbes desconocemos qué pasan aquí, en tu país, mi país, nuestro país. No te vayas, por favor. Ya viene Romano, ¿eh? Fernando Romano. Atención. Supercemento ejecutó más de 1.500 kilómetros de acueductos y plantas potabilizadoras para 3 millones de argentinos. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos.
OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos, rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima, la respuesta ideal.